Hola a todos, bienvenidos a Ocasión Financiera y Criptomonedas de la mano de BTCC. Vamos a ver Bitcoin, aquí tenéis el link de registro, hasta 11.000 dólares en bonos, ¿vale? Haces primer depósito y hasta un 70% de comisiones de descuento, en comisiones de trading, descuentos con BTCC VIP, recompensas, 300 criptos, apalancamientos hasta 225, ¿vale? 13 años funcionando, es uno de los... Exchange, por no decir, creo que es el más antiguo de todos. Simplemente usuario, email, contraseña y darle a siguiente. Así de fácil y así de sencillo. Ahora vamos a ver Bitcoin. ¿Dónde estamos? Estamos pues, muy arriba. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, los dos memes con más potencial según ChatGPT. Lo ha hecho una consulta en CoinMarketCap. Y los más importantes son SIBA y DOGE, las dos memes con más potencial, basándose en desarrollo, comunidad y actualidad. Bueno, pues aquí tenemos. Vamos a ver los gráficos, pero fijaos, SIBA y DOGE, SIB y DOGE. ¿Por qué? Pues eh, ChatGPT identificó a SIBA y NU como una de las memes más prometedoras debido al rápido avance tecnológico y sólido ecosistema. bien? El Sivarium, la capa 2 que mejora la escalabilidad y reduce los costos de transacciones, una ventaja competitiva al acercarse más a las funcionalidades de redes blockchain. SIBA tiene una capa 2. A ver, hay pasta. y pasta se invierte en hacer cosas, afortunadamente, que no está mal. No solo depende de su narrativa como memecoin, sino que está, pues, se está posicionando como utilidad real. Fijaos, la migración de Siva de meme a utilidad. ¿Vale? Ha sido adoptado como método de pago en diversos comercios. Lógicamente, tú puedes co coger Shiba y luego cambiarlo en Tether o lo que quieras. Y, y su enfoque en el desarrollo de aplicaciones DeFi y un metaverso propio lo hacen atractivo. Pues ya está. Siva A ver. Ok. Y la siguiente es Doge. Eh, Sigue siendo un activo importante gracias a su comunidad y al respaldo de Elon Musk. Esto es para lo bueno y para lo malo. Su uso como método de pago en empresas como Tesla ha reforzado su utilidad en el mundo real. Doge no ha innovado tanto como SIBA de la forma tecnológica, su, plata, su fortaleza ética de adopción masiva y su posición como una de las monedas más conocidas. Comunidad, de reconocimiento, utilidad llevó a ChatGTPT a seleccionarlo como una de las memes más prometidas. Más prometedoras. ¿Por qué SIBA y Doge destacan? Porque aquí tenemos los aspectos clave: 2020 lanzamiento, 2013. Ecosistema, Sibarium, metaverso defensiva y 2G como método de pago, una alta adopción, está consolidada, velocidad de la red media y masiva, activa y en crecimiento. O sea, estos son las que, esto es lo que determina ChatGPT de ambas. Oye, pues tiene bastante, bastante razón. Aunque lo, aquí luego ya nos dice, oye, mira, que tengas que tener cuidado, que esto es un riesgo, etcétera, etcétera. Pero por lo menos tenemos una. Razones lógicas de por qué invertir en Siva y en TOGE. Y estamos bastante de acuerdo. Afortunadamente, en estas memes, la pasta se ha gastado en cosas interesantes. Esta es Siva, ha tenido una subida importante. En... Vamos a irnos una corrección. ¿Y ahora qué podemos hacer? Pues básicamente esperar a que tenga otra subida directamente a partir de este nivel vale A partir de este nivel, si vuelve a subir, si vuelve a rompe alcista, pues volvemos a comprar. Si si va a romper alcista a este nivel, volvemos a comprar. Y vamos a ver el objetivo que tenemos. No es de las que más nos guste, pero si el chat GP te dice que es interesante, nosotros le hacemos caso. Pues aquí está el objetivo, ¿vale? 0.403692. Pues aquí está el objetivo. Y 2G, esta es todavía más bestia. Vale. Esta rota alcista, ahora. Esta nos da bastante más miedo. Pero bueno, ¿podríamos tomar alguna posición? La respuesta es sí. Mientras tenga velas verdes en gráfico diario, la respuesta es sí. Si queremos, si somos más conservadores, tomemos velas verdes en gráfico semanal. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que hacer. Velas verdes en gráfico semanal, estamos comprados. Velas verdes en gráfico semanal, estamos comprados hasta que tenga velas rojas. Esto es nuestro planteamiento. Pues si hacemos caso a ChatGPT, dos prometedores. Y lo cierto es que esta como método de pago y alto conocimiento y esta como un SIBAR y un metaverso DEFI que está creciendo son dos herramientas bastante interesantes. ¿Hacemos caso a ChatGPT? Sí, pero siempre protegiéndonos. Un abrazo y hasta siempre.